Bueno, probando. 1, dos, tres, probando. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra Meetup de agosto. Eh, veo algunas caras nuevas. ¿Quiénes nunca habían venido aquí a la Meetup de Datalab? ¿Quién es la primera vez? Bastante. Pues bienvenidos. Eh, bueno, DataLab somos una comunidad enfocada al tema de la ciencia de los datos. Eh, lo que a nosotros nos importa principalmente es difundir todos los temas relacionados, ¿no? Desde lo que va desde la extracción de los mismos datos, hoy en día que tenemos tantas herramientas, el procesamiento de ellos y el análisis que son como el insight, ¿no? De la famosa frase de, de la información es poder y la visualización de los mismos, ¿no? Porque si no la podemos visualizar, pues no podemos entender nada, absolutamente nada. Entonces, la meetup de hoy es algo curiosa porque lo que vamos a ver hoy es la parte de la innovación y cómo esto está impactando directamente a nuestra sociedad aquí en Guadalajara. ¿No? A veces parecemos ajenos, decimos que hay información para todo y no sabemos qué se está haciendo o qué nos está haciendo aquí en la ciudad. Entonces, no sé si alguna vez ustedes se lo han preguntado de saber qué es lo que se está haciendo, no, porque todos dicen, bueno, ya hay datos por todos lados, ¿no? Toda la ciudad tiene datos. Y dicen que con los datos puedes hacer cualquier cosa. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad de nuestra ciudad? ¿Vamos por buen camino? ¿No vamos por buen camino? ¿No? Entonces, espero que hoy puedan disfrutar este par de charlas este, que tenemos para ustedes. Y bueno, para la primera charla es Guadalajara y sus retos de innovación a través de los datos. El ponente va a ser Mario Raus, es especialista en medios digitales, defensor de Internet libre y la apertura de los gobiernos hacia sus ciudadanos. Actualmente es director general de innovación gubernamental del Ayuntamiento de Guadalajara. Como gerente de investigación y desarrollo de TV Azteca, trabajó en importantes proyectos de minería de datos. En el año 2006 fundó el startup Tribu.fm. Asimismo, fue responsable de la estrategia digital de los Juegos Panamericanos del Guadalajara 2011. También es experto en las redes sociales y tecnologías de la información. Fundó una agencia de desarrollo tecnológico y medios digitales, Indatcom, contando con proyectos para una gran variedad de industrias y clientes. Se ha distinguido en la presente administración en crear y desarrollar herramientas que conllevan a la transformación digital hacia una ciudad inteligente. Ha desarrollado una gran cantidad de proyectos e implementado más de 40 sistemas de gobierno electrónico y plataformas como Ciudad, Mapa Guadalajara y Visor Urbano. Este último proyecto, ganador del Mayors, Mayors Challenge del 2016, organizado por Bloomberg. Philanthropies, y pues, bueno, entonces creo que este es una de las personas indicadas a las cuales preguntarles cuál es nuestra situación actual y que nos puede dar información de primera mano. ¿No? Entonces, por favor, este recibanlo con un aplauso a Mario, por favor. Buenas tardes, muchas gracias Rubén. Este, gracias por la oportunidad de poder platicarles eh, algunos de los proyectos eh, que generan datos más relevantes eh, que hemos podido trabajar, diseñarlos, crearlos en estos últimos tres años. Y uh, pues digo, el gusto que me da siempre al, al platicar de los datos abiertos uh, es que realmente desde que se diseñaron estas herramientas, de gobierno abierto, eh, el primer fin que teníamos en mente era que el hecho de publicar la información nos trajera un montón de beneficios, ¿no? O sea, más allá de la transparencia, eh, que pudiéramos eh, eh, a través de, de, de los procesos de simplificación, que la gente también nos ayudara a, a ser vigilantes de lo que sucede en la ciudad. Y la verdad, hemos hecho algunas colaboraciones con gente que se ha acercado a utilizar los datos pero nos encantaría tener eh, muchísima más colaboración. Entonces, déjenme, les cuento un poquito. Eh, pues los datos abiertos, supongo, tienen mucho contexto ustedes. Es disponibilidad de acceso, es reutilización y redistribución, y es participación universal. Eh, desde que empezamos con eh, los temas de innovación, les decía, los... Uh, la apertura de los datos fue uno de los principales objetivos y dentro de ellos tenemos pues detonar innovación tecnológica mejorar y eficientar los procesos evaluar el impacto de las políticas públicas municipales y generar nuevos conocimientos a partir del análisis y beneficiar y empoderar a los ciudadanos en general. Hicimos nuestro portal datos.guadalajara.govmx. Ahí pueden encontrar los sets de datos, eh, CCBs o servicios web donde los pueden descargar, shapefiles. Y ahorita les voy a contar la visión que le dimos nosotros de, la, de representar esos datos. Y para nosotros, la habilidad de los terceros para participar es lo que hace a los datos realmente transformadores. La, uno de los primeros proyectos fue Ciudad App. Eh, empezó como una aplicación para que la gente pudiera reportar todo lo que estaba viendo que faltara un servicio en la ciudad, desde el bache, el árbol que se está cayendo, la luminaria apagada. Y más allá de la aplicación, Ciudad es una plataforma de gestión de servicios municipales. Eh, si lo ven es de manera horizontal, donde abrimos todos los canales, ya sea había teléfono eh, tradicional, llaman al 070 y levantan un reporte. Ya sea acudiendo a una oficina, poniendo un tweet en la red social este, o a través de la aplicación, todo llega a la misma plataforma y todo es georreferenciado. Si hablas por teléfono, pues, ¿dónde fue? Y tienen Street View y van y hacen más preguntas y, y todos los reportes necesitan entrar georreferenciados. De ahí se va al área de servicio municipal este, en específico y tienen su orden. ¿no? del día lo que tienen que gestionar también les hicimos una aplicación para que la gente que anda en la calle haciendo estos arreglos este, pues hacerlos los paperless ¿no? que ya tuvieran también los reportes entonces cuando cierran un reporte eh, avisa a quien lo levantó en ciudad con una notificación de que quedó resuelto y pues nos da tableros en, en los distinto, distintos niveles eh, hasta el alcalde que puede ver cómo van las áreas de servicios municipales. En los dos años que tiene operando, hemos recibido 154.443 reportes. Prácticamente en todos los puntos de la ciudad hay un este, reporte de, de algún tipo de servicio. El 90% de ellos esos son los porcentajes que más o menos traemos todo el tiempo, solucionados, el 9%, 9 en proceso de solución y 2%, digamos, que es lo del. Lo del día o un par de días que van entrando que apenas están asignándose a, a equipos de trabajo. Están muy chiquitas las letras, pero la distribución de los reportes, si vemos las barras rojas, está medio rara esta gráfica, son los porcentajes. Primero es alumbrado, que es 43%, en movilidad el 11%, mantenimiento urbano el 7%, el 5%, inspección al medio ambiente, pavimentos, aseos, parques y jardines. Eh, control animal, seguridad pública, inspección y tianguis al último. Y después las barras eh, naranjas y azules dan el 100% en cuanto a el naranja es en progreso y azul solucionado. Entonces, bueno, el, que el rezago es tianguis, tiene el 12% solucionado, pero es el tipo de agregación que, que hacemos para el, para el control día a día. La ventaja de georeferenciar estos datos es que ya vamos haciendo después los cortes temáticos. Y tenemos, estos son animales, reportes de animales atropellados. Entonces vamos pudiendo analizar ya si hay zonas en las que existe algún tipo de conflicto. Estos son los reportes de movilidad, de coches que están estorbando banquetas o algo. Si se fijan, es muy claro cómo se empiezan a concentrar. Es la zona Minerva, Chapultepec, hacia el centro, pues donde hay más concurrencia de coches. Entonces son cosas simples, pero... Nos, nos van ayudando a justificar, por ejemplo, intervenciones de movilidad, ¿no? El tema de bicicleta y las vías, ¿dónde es donde más existen? Pues fíjate, donde hay más conflictos de movilidad. Pavimentos, pues nos dice que toda la ciudad está fregada por igual. Este, este es un, un, un mapa viejo, se trabajó muchísimo en esto. De hecho, en Pavimentos se juntó a... Eh, el, digamos, el análisis técnico del área de pavimentos, de la antigüedad de las calles y por otro lado toda la participación de la gente que reportaba el bache. No se, no se podía solucionar bache por bache, entonces lo que hicimos fue combinar los dos mapas de calor y tuvimos un tercer eh, mapa donde ya tenía la prioridad de todo lo que se había solicitado. ¿no? Entonces nos sirve como una participación ciudadana silenciosa pero a final de cuentas con los datos agregados, pues nos permite tomar mejores decisiones. Parques y jardines, también una distribución muy homogénea. Y alumbrado, que es el principal eh, eh, problema que se tuvo al entrar a la administración, ahorita ha mejorado muchísimo con el cambio de luminarias y concesiones, Las conces la, la empresa que tiene la concesión… Se le paga en base al tiempo de respuesta que hay y Ciudad le, le entrega ese indicador. La distribución de por dónde llegan la, los servicios, los piden, el 65% es la vía tradicional y el 11% es vía la aplicación, independientemente de la plataforma y los demás canales. ¿no? Tenemos redes sociales, el 4. Todos los datos los pueden consultar, los pueden agregar a algún otro proyecto, están publicados vía eh, Map Service, el WMS o WFS, y en datos eh, los pueden, pueden descargar completamente los, los datasets o ya agarrar el web service. Mapa Guadalajara, otro de nuestros eh, proyectos más queridos, pues tiene como objetivo dar a conocer la información. Pero en lugar de pues, ponerlo en el set de datos genérico, que para ustedes creo que como este insumo lo preferirían así, pero nosotros pensando en, en el, el ciudadano que le cuesta trabajo interpretar un tipo de datos, pues lo que trabajamos en Mapa Guadalajara fue hacer representaciones gráficas de esta información. Al ser un ayuntamiento, pues, lo que trata es de gestionar mejor el territorio. Entonces, pues todos los mapas son, o la información tiene que ver con un mapa geográfico los retos que hemos tenido pues es mantener la información actualizada no todos los eh, las fuentes de información son digamos sistemas nuevos o sistemas que podemos conectar online muchas cosas son eh, todavía en algunas áreas exceles y demás que el reto es ir eh, estableciendo procesos en los que llegue toda esta información dar a conocer la plataforma otro gran reto, eh, aportar datos con mayor utilidad a los ciudadanos, capacitar a los servidores públicos. digo Hoy en día eh, casi que la mitad de los usuarios son internos y la mitad son externos. Eh, tuvimos en el último año 60, 000, casi 60 mil visitas únicas a Mapa Guadalajara y 13 millones de consultas. 13 millones de consultas, yo me imagino que ya están utilizando, porque no traigo el desglose, este, los servicios están consumiendo las capas, por eso ese volumen. ¿Cómo luce Mapa Guadalajara? Pues es un GIS que hicimos nosotros. Todo lo, en lo que hemos trabajado en cuestión de tecnologías han sido tecnologías libres. Atrás tenemos Postgres, estos Leaflet, eh, Y en general elegimos trabajar así por poder dar continuidad a los proyectos y que no fuera un pretexto pagar licencias para continuar con los proyectos, entonces tenemos el menú del lado izquierdo donde tenemos pues capas como los edificios este, públicos, las áreas verdes, toda la información de Catastro que son todas las propiedades de la ciudad, eh, toda la información de Ciudad, este, con el desglose de los servicios, temas de desarrollo social, educación y por ejemplo, haciendo un poquito más allá… Eh, con los temas de programas sociales, el, el gobierno está obligado a publicar el padrón de beneficiarios, por ejemplo, si se otorga algo, por ley tienes que publicar el nombre completo de las personas. Pero lo que hicimos nosotros fue pues, combinar dos informaciones. Eh, por a, atrás en los cuadritos tenemos los índices de marginación de la ciudad y después podemos ir activando las capas de los programas sociales y nos ayuda como a ver si realmente se están entregando en zonas en las que pues existen más necesidades eh, y creo que este tipo de rendición de cuentas no nos tomó mucho a los domicilios procesarlos, no los estamos publicando en, eh, en lo particular cada persona a su domicilio pero estamos procesando estos mapas de calor de dónde se entregan y tratando de enseñar a, a los interesados eh, dónde es donde están cayendo estos beneficios. Otro mapa que se nos hizo bien interesante hacer en un tema… Para apoyar, en, para apoyar en tiempo de lluvias, de que la gente no dejara la basura fuera de sus casas en la noche, porque cae la tromba y luego se lleva basura y tapan las coladeras. Entonces, los camiones de basura les, uh, les pedimos que tuvieran GPS todos y tenemos un mapa del camión de la basura en tiempo real. Tú puedes ver dónde están los camiones de la basura en este momento en la ciudad y pues puedes hacer consultas, puedes este guardar tu domicilio. Y te dice si ya pasó o no pasó el camión de la basura. Este es como luce, digamos, el mapa de ciudad, de que están las categorías de todos los servicios municipales. El mapa de movilidad, que tiene todas las zonas de, de parquimóvil, de los parquímetros virtuales, eh, y donde hay estacionamientos, donde hay eh, carriles exclusivos para la bicicleta y todo el tipo de transporte público. Otro es el Atlas de Riesgos de la Ciudad, donde son las zonas de inundaciones, eh, donde hay riesgos que nos dice protección civil o temas este, medioambientales naturales. Y el mapa del arbolado urbano, está bien interesante, hicimos... Eh, es la primera vez que se hace un inventario de arbolado urbano utilizando una tecnología que se llama LIDAR. Ahorita les enseño un poco más el proyecto, pero lo que nos permitió es medir los encontrar los árboles primero y medir el, la altura y el ancho de los árboles. Y con eso nosotros pudimos hacer una representación este, o este, digamos, render en 3D que se puede explorar de, de toda la ciudad, que tiene las dimensiones de los árboles. En Mapa Guadalajara les enseño rápidamente cómo pueden descargar los, los datos. Abre la presentación, no lo brincamos. la cerraste, creo que tienes que dar tu drive en realidad es muy sencillo, en el menú del lado izquierdo en la parte inferior hay un iconito y se despliega lo que en el video se alcanzaba a ver que puedes seleccionar la capa y darle a descargar y te baja el shape file de lo que está quieras consultar No, dale presentar. Ahorita en los, en los del líder sí se los enseño. Veo cómo. Dale presentar. Dale modo presentación para que. Iniciar presentación. Bueno, en Mapa Guadalajara, igual que en, en, en Ciudad, pueden utilizar los web services para integrarlo a, a como mapa temático o una capa, cualquier mapa que estén trabajando ustedes, o también hacer las consultas que quieran. Visor Urbano, que es otro proyecto súper relevante para nosotros, que también pensamos en, eh, en que toda la información, aparte de disponible, estuviera para descarga. Y es una herramienta de gobierno abierto y lo que nos ayuda es que eh, en él podemos tramitar las licencias de construcción y las licencias de negocio de manera digital. También fue de los, de los primeros trámites que pudimos hacer 100% digitales, que se usa la firma electrónica y pagas en línea y tú mismo imprimes tu licencia. Ya no tienes que parar en el ayuntamiento a, para tramitar licencias de negocio A, que son las tienditas, las, las, digamos, las que no requieren un tipo de dictamen eh, de algún área como protección civil, además como un edificio grande, sino un, un local pequeño, y las eh, licencias de construcción de hasta 500 metros cuadrados también son las pequeñas, ese es el alcance que tiene ahorita la plataforma. Y en ella pusimos todos los planes parciales o la zonificación de la ciudad. Esto quiere decir que está definido en este... Eh, plan qué es lo que se puede construir o qué tipos de construcciones se pueden hacer en la ciudad me adelanto un poquito a que vean un poquito las zonas, los colores representan los tipos de impacto, dónde puede haber construcciones como este tipo edificios de edificios de muchos niveles o dónde son zonas residenciales eh, nos lo va diciendo los colores tenemos todas las licencias eh, georreferenciadas la idea es que si tienes dudas de si el negocio cuenta con una licencia o no, puedes ir ahí al, al mapa y explorarlo y ver las licencias, qué tipo de licencia tiene. Ahí se puede reportar si ves que venden alcohol y en realidad tiene una licencia de una lonchería. Son del tipo de cosas que queremos eh, a, al exponer la información, eh, la gente sea capaz de, de ayudarnos. ¿no? y ser un tanto corresponsables en la supervisión de la ciudad, lo mismo con las licencias de construcción. Las capas que tenemos ahí, primero son las, el histórico de la ortofoto, la ortofoto es la foto aérea con la que Catastro hace uh, la actualización del inventario de propiedades, es decir, si tú construyes un cuarto de la noche a la mañana, al año siguiente... Pues ya te lo suman para el tema del predial, porque se cobra por metros cuadrados construidos y es una forma de estar actualizando qué es lo que ha pasado en la ciudad. Lo mismo sucede con los árboles, por ejemplo, antes no podíamos saber eh, si alguien dentro de su propiedad talaba un árbol, eh, pues no, no puedes acceder a ella, pero mediante la foto y el, y el vuelo LIDAR, eh, año con año vamos a saber si desapareció un árbol o no y, pues entonces, hacer lo correspondiente. Y en general empezamos a poner capas que hicieran sentido eh, a la hora que vas a tramitar una licencia, eh, sobre todo en construcción, pues te interesa saber qué tipo de infraestructura hay en la ciudad. O si quieres abrir un negocio, pues te interesa saber si hay competencia alrededor, hacer ese tipo de consultas. De hecho, hay una parte, no está en la presentación, donde tú puedes empezar a consultar en la ciudad dónde puedo abrir este tipo de giro, ¿no? Y ya te va pintando los, los predios en los que sí está permitido. Les decía del vuelo de la información LIDAR. LIDAR es mediante una avioneta, es un rayo láser que está tomando muestras cada 10 centímetros. Y con esa información procesamos, por ejemplo, el inventario de arbolado urbano que les decía. Pero, a ver si este sí nos deja. en lidar.guadalajara.gov.mx pueden encontrar este visor, es una gran nube de puntos, eh, el demo este es para la descarga, te puedes bajar por tiles la información o pequeños eh, cuadrados y más allá de la descarga si quieres me voy a brincar al siguiente lámina. No, a ver, la siguiente lámina, es que ya no me dejó aquí. Esa mera. A ver, ayúdame a ponerlo en full screen. Bueno, esta sí me quería que lo viera un poco más a detalle porque nos encantan las posibilidades que tiene esta información. Eh, nosotros, las dos primeras acciones fue el inventario de arbolado urbano y el inventario de antenas de la ciudad. Pero eh, lo que nos permite es tomar medidas desde el escritorio de toda la ciudad, cuánto mide la banqueta en, este, en esta calle, eh, ubicar el mobiliario urbano, dónde hay un poste, dónde hay una alcantarilla. Eh, y podemos hacer slice and dice de todo, ¿no? Del, del edificio, cuánto, cuánto mide una terraza. Es decir, con esto pues no se esconde nada de información de la ciudad. Luego hay aplicaciones en las que ya se está trabajando en seguridad, como cuáles son las zonas más grises de la ciudad por las sombras de los edificios. Entonces, uh, digamos, es como un tema un tanto creativo de, de ver qué cosas puedes ir extrayendo de al tener esta capacidad de, de medición en toda la ciudad. Voy a esperar tantito porque hace un ejemplo ahorita de un corte que se ve bastante ilustrativo. Y al respecto del IDAR, estamos dando cursos nosotros en la Dirección de Innovación, eh, Para la gente que le interese saber cómo manejar nubes de puntos. Va medio lento el vídeo, pero ahí va. Digamos, se puso de punto a punto y nos hace ahorita el corte. Damos zoom. Y digamos, ahí tenemos un edificio rebanado que nos dice hasta dónde hay ventanas, cuánto mide cada objeto, el machuelo, la banqueta. Bueno, en general son los, los, los principales proyectos que más datos producen que quería platicarles, pero tenemos, como lo ven, si tienen chance de explorar en Mapa Guadalajara, eh, otros tipos de, de información que vienen hasta de seguridad pública, aunque seguridad pública no nos ha querido dar con precisión, eh, digamos, dónde suceden, este, eh, dónde ha habido crímenes, robos y demás si hemos podido entregar eh, a nivel cuadrantes, índices, eh, promedios de, de estas situaciones. Y pues nos encantaría eh, contestar dudas y sobre todo invitarlos a que, a que utilicen la información que estamos produciendo y publicando. Y si quieren colaborar en algún proyecto, este, la Dirección de Innovación está abierta para que... Podamos trabajar en conjunto cualquier cosa. Y sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Ahora siguen la sesión de preguntas, así que por favor aprovechen. <laughs> ¿Quién tiene una pregunta para Mario? Con respecto a, la, a los puntos que a veces veo, bueno, los meshes de datos que tienes, ¿los tienes bajo temporal? O sea, evolucionando en el tiempo o son fijos? Timestamp. Ah. <laughs> <laughs> okay. Es eh, que si no Decía, tienen su timestamp todos los datos y entonces tú ya puedes trabajar series de tiempo con, con la información. ¿Alguien lo ha hecho? Sí. Eh, por ejemplo, es que quizás no traigo el ejemplo con timestamp que, que, que se ha hecho, más que nosotros, análisis, por ejemplo, que veías de Ciudad eh, sobre el tiempo, eh, pero por ejemplo, es el servicio de correos postales, eh, está utilizando nuestra base de datos ya para su gestión por el tema de los... Los, los números de las casas, empezamos a hacer un trabajo en conjunto para actualizarlo y demás, y bajaron toda la información, la tienen en su sistema, eh, digamos, son las colaboraciones como más, de más impacto, pero, pues, no sé, más bien, te invito a que la descargues y a hacer unos ejercicios con la información. ¿Al, ¿Alguien? A ver, yo les tengo una pregunta rápido para todos. ¿Quién de aquí ya conocían? todo ese acceso a la información que existe. Todos ustedes ya lo conocían? No, sí, sí. ¿Alguna vez han hecho algo con ello o solo por curiosidad? Sí. <laughs> <¿Has hecho algo>? <risa> 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 eh, pues ahí de Mapa Guadalajara bajé mmm, las rutas de mi bici y de Citran para analizar todos los datos de movilidad y, y pues cómo se cómo se comportan los patrones de de qué de, de los viajes eh, hacia dónde va la gente y todo ese tipo de cosas porque ¿eh? bueno okay. alguna otra pregunta para Mario aprovechando hola hola Mario bueno este la pregunta va más encaminada a bueno entendiendo que eres el director de innovación gubernamental y estás a cargo o veo que estás mucho a, a cargo de la generación de los datos y este del acceso a los mismos aparte de esta plataforma eh, qué otras bases de datos eh, gubernamentales o de otras secciones del gobierno están disponibles no sé se me ocurre bueno dices que seguridad pues no tanto pero a lo mejor salud. Eh, sabe si hay eh, bases de datos eh, en gobierno que estén abiertas al público en sector salud o en sector eh, telecomunicaciones o todo todo está o sea todo toda esa información ustedes la, la vierten a su a su base sí en realidad en, tanto en datos guadalajara como en mapa guadalajara tenemos el concentrado de, de las dependencias en específico en salud, en realidad no tenemos datos porque también sale de la competencia municipal. Más bien a nivel estatal es donde pudieran tener datos eh, de salud o a nivel federal. Pero en Mapa Guadalajara tenemos 175 capas publicadas. Eh, y a, atrás, eh, si hubiera como más duda, de, de, tenemos capas que creemos que son útiles, pero tenemos como 450 realmente en el ayuntamiento. Entonces. Si de repente algo fuera de interés y se, pues nos pueden preguntar, oye, hay, más, hay aún más información, eh, la podemos compartir sin problema. Y en ese sentido, todos los datos son georreferenciados, o sea, todos son GeoJSON o hay datos, que, o hay bases de datos que nos pudieran eh, eh, pues, dar otro otro tipo de información que no sea eh, la referencia de un punto en el tiempo, sino que hay otro tipo de base de datos o todas son georeferenciadas. La mayoría son georeferenciadas eh, porque son datos de gestión, pero estoy tratando de pensar que no estén georeferenciadas, pues pueden ser las de gasto público, cheques, nómina, ese tipo de información que... Que si sí trae su timestamp, pero quiere decir que se pagó la quincena, tal, cuánto, y, o el del gasto del gobierno y que puedes empezar a acumular por partidas, ¿no? De qué tipo de servicio o eso. Esas sí no están georeferenciadas y están en datos.guadalajara por ejemplo. Hola, pues estuvo muy bien la presentación. Cómo podemos alguno de nosotros involucrarnos en este tipo de proyectos desde el punto de vista laboral, por ejemplo, introducirnos como analistas de datos, ingenieros de datos, etcétera, en este tipo de proyectos como el que nos acabas de comentar. Mira, realmente eh, somos una dependencia bastante a, abierta. Si hay alguna más bien yo empezaría como, si tienen una idea en lo particular de colaboración o de, o de propuesta de solución, de proyecto, de investigación, pues lo podemos trabajar en conjunto. Hemos hecho poquitos ejercicios donde abrimos a la participación de la, de la creación y el diseño del proyecto, como es el caso de una aplicación que vamos a lanzar en unos días que se llama Arbol IoT, eh, que empezamos a trabajarlo en conjunto con... Eh, GIZ, que es la agencia de cooperación alemana, hicimos talleres de design thinking, invitamos al público en general, a las universidades y demás, y se fue diseñando esa, esa solución y estamos a unos días de, de presentarla. En realidad ha sido como la, el unic, la única que hemos abierto a la participación en general. Eh, la verdad es que cuando iniciamos la administración tuvimos que hacerlo todo y como que no había tiempo para organizar algo más grande, sino nomás trabajar, trabajar, construir. Eh, yo creo que en los, los siguientes años o la administración que va a comenzar va a tener mucho más oportunidad eh, de hacer este, espacios, digamos, de co-creación eh, de las siguientes soluciones. Pero yo te, les plantearía ahorita más bien que si tienen chance de meterse a los sitios y pensar en algún proyecto, pues claro que podemos trabajar en conjunto. Eh, bueno, yo tenía la duda de todos estos datos que diste o todo este toda la presentación aplica para el municipio de Guadalajara. Tenía la duda de ya metido tú en el ambiente, si conoces si existe alguna iniciativa para llevar esto a más municipios aparte de Guadalajara o ya que el alcalde que fue de Guadalajara se va a convertir en gobernador, eh, si tiene algún plan para llevar esto a nivel pues mayor a nivel estatal o metropolitano. En los particulares todavía no, no tengo idea de qué cosas van a empezar a transformarse, pero en realidad uh, la, la visión que ha acompañado a este gobierno ha sido la, la apertura de información. Entonces, yo creo que cosa que vayamos trabajando, cosa que buscaremos de alguna manera eh, que también este, quede publicada. En Jalisco existe una OPD, que es el Instituto Jalisciense de Estadística y Geografía, el IEG. Tienen muchísima información, eh, alguna publicada, otra reservada. Eh, creo que hay información súper interesante, digamos, como para que el siguiente gobierno trabaje mucho más en aperturar esos datos, ¿no? Pero ahorita no sabría dónde habría oportunidad en el futuro ahí. Gracias. Um, ese LIDAR, eh, ¿tienes idea cuál fue la inversión? Y ahorita solo se está utilizando para eh, plataformas de apertura de información o se le está dando otro uso. La inversión, se invirtió cerca de 3 millones de pesos en el vuelo fotogramétrico, que es la foto aérea más el LIDAR más el, la restitución catastral que es, Ir predio por predio donde hay cambios a dibujar. Eh, se hizo con el premio eh, que tuvimos del Mayor Challenge, que concursamos esta idea de visor urbano, y, uh, y se hizo con ese fondo. Y la utilidad que le dimos ahorita han sido con esas dos cosas en lo particular, pero vemos que tiene mucho potencial, y entonces por eso empezamos a hacer las, las capacitaciones, llevamos tres, y pues más bien, a ver si te animas a, a ir a una. Eh, ¿Lo implementaron en este año? O? Bueno, si quieres hago la otra pregunta. Para mí. Y la última pregunta, este, ¿tienen algún mecanismo como de retroalimentación de la gente como él o como algunos otros que consumen la información? Eh, ¿Algún inventario o registros del consumo de información o, o, una, o piden como una compensación, no económica obviamente, sino como que les compartan para qué proyecto este, están utilizando la información como para crear una red de colaboración. En realidad no, tenemos nomás las estadísticas de las visitas, pero yo creo que es algo, algo que tenemos pendiente hacer y lo que me encanta de este tipo de meetups es... Si nos siguen invitando, pues a través de aquí nos vinculamos, ¿no? La próxima vez que se junten venimos y nos platican qué les pareció, si alguien hizo algo y eh, nos pueden escribir en cualquier momento, pero creo que podríamos darle seguimiento si, si nos lo permiten, nosotros participamos con ustedes. Buenas, buenas tardes. Oye, ¿qué relación tienes, o sea, qué tiene Datos Abiertos Guadalajara con datos.gov.mx, o sea, entiendo que esto es municipal y el otro es federal, ¿no? Pero ustedes tienen alguna relación, o sea, ahí también colocan sus datos, porque también hay datos o datos abiertos, o sea, ¿hay relación? O sea, ¿o, ¿o cada quien hace sus iniciativas por cuenta propia o cómo se coordinan? No hay relación ahorita. En su momento eh, empezamos a trabajar con el Gobierno Federal, se mandó la actualización de todos los datos que teníamos y se quedó a mitad del camino el convenio con el cual íbamos a hacerlo eso de día a día. No por nuestra parte cambiaron los directores allá y después ya cuando quisimos refrendar el uh, ¿Cómo se llamaba el acuerdo? ¿Te acuerdas? Red México abierto se llamaba el convenio ese que se quedó un poco ahí volando en realidad ya ya no sé si yo buscándolos simplemente avanzamos nosotros publicando pero o sea te lo pregunto más que nada porque eh, está interesante el tema hay muchos datos abiertos pero no no veo difusión pues como dices tú o sea aquí no hay más que 100 personas y pues imagínate eso del carro de la basura pues está inter interesante pero pues yo nunca lo he visto en algún comercial o algo, ¿no? O sea, para que sea masivo y, y lo conozca todo el mundo, ¿no? A lo mejor yo soy ingeniero en sistemas, me gusta ver esos temas y, y yo me entero, ¿no? Pero alguien más de otro, de otras áreas, pues no va a saber de, de esto, ¿no? Y pues, imagínate, tanto trabajo, tanto inversión para poca gente, es importante la difusión, ¿no? Sí, sabemos que es el, el gran reto, lo ponía a difundir. Yo creo que el, el, el proyecto que más difusión ha tenido de nuestra parte es Visor Urbano, tiene la lógica de que trae su propio presupuesto, por ejemplo, que no depende de la agenda de comunicación de la ciudad, porque ese es otro problema en que nos hemos enfrentado, que tenemos no un solo presupuesto de comunicación para mil temas, y de repente los temas tecnológicos, aunque el presidente municipal los apoya mucho, pues compites en la bolsa de minutos eh, contra temas sociales un tanto más relevantes, pues. Eh, entonces el reto está ahí, nosotros si nos invitan a platicar de ello siempre hemos aceptado, Este ayúdenos a comunicarlo y um, no sé, o sea, si sí es un tema también creo que pendiente en el, en el sentido de también hay herramientas como Ciudad que ha costado a estos años irlas madurando, o sea, al principio la aplicación pues... Tengo, Tenía bugs y, y luego daba un poco de miedo a hacer una difusión masiva, que nos digan, no, oye, tiene el error. Entonces ahí estás puliendo la herramienta, ya no sabrás, iteraciones y iteraciones. O, hoy ya está muy estable, por ejemplo, el camión de la basura ya está incluido como una tarjeta dentro de Ciudad. Y pues creo que ahora lo que sigue en los próximos años es darle difusión y difusión a estas herramientas. Porque hablabas de la de Ciudad pero que solamente alrededor del 11% de las denuncias se hacía por esa aplicación, teniendo el 70% por teléfono. Entonces, ¿hay alguna estrategia que busca como impulsar el uso de la aplicación o solo tienen como que se vaya creciendo por, o por sí sola? O? De hecho, nos quedamos con la campaña de comunicación en el tintero, ya no la pudimos lanzar, Este está lista. Eh, Tuve la oportunidad de a la siguiente administración municipal ya platicarle y dejarle la agenda de lo que se debe hacer. Eh, le van a dar continuidad a esto, entonces yo espero que empiece la campaña esa que ya dejamos hecha pronto. Eh, la parte interesante, aunque sea muy poquita la participación vía teléfonos, es que todo entra a la misma plataforma de gestión y al menos toda es georreferenciada y toda tiene el mismo tratamiento. Entonces, sí, el crecimiento, digamos, de la participación a través de la aplicación móvil es orgánico, pero obviamente es la que menos cuesta al municipio y tenemos que promover, porque ahí el, el costo por recibir un reporte es cero, ¿no? O Entonces sea, la gente no lo pone, versus eh, la operadora de teléfono, que pagas un sueldo, pagas luz, pagas un montón de cosas, ¿no? Una última. Una última pregunta, porque si ¿sí, no. Buenas. Eh, a mí me había platicado un amigo que tuvo la oportunidad de este, trabajar con los datos de INEGI y lo que me platicaba él es que ah, era muy problemático respecto a que sus APIs no tenían consistencia, ¿no? De que en algún momento cambiaban o de alguna u otra forma o las tenían desactualizadas. Y bueno, a lo mejor no está relacionado con lo, tan relacionado con lo que hacen ustedes, pero me, me contaba él que él, como estuvo trabajando para el Gobierno de Sinaloa, que muchas de las información para hacer data science, el trabajo que estaba haciendo, se tiene que solicitar en papel y de manera personal, ¿no? Entonces, eh, eh, ese es un comentario que, que me gustaría hacerte y también una pregunta que muchas veces algunos de los datos que públicos se ven este, manipulados por fines políticos, electorales, este, y bueno... ¿Tú qué piensas? Qué, ¿Qué crees que se puede hacer para trabajar contra ese tipo de. Pues, problemáticas que se ven con ese tipo de datos, ¿no? Pues mira, desgraciadamente depende mucho de la voluntad política, empezando por el alcalde, el, el gobernador y demás. Eh, afortunadamente, nosotros hemos tenido el, la oportunidad de de hacer las recomendaciones, de abrir la información y no hemos tenido ninguna barrera, incluso las, todas las áreas de los servicios municipales y dependencias y demás, todos han sido súper participativos, nos ha ido bien en ese sentido creo nosotros y herramientas como visor urbano que lo que hacen es exponer las licencias y demás, lo que queremos hacer con eso es que la gente pues, las conozca y se apropie de esas cosas porque también no garantiza nada que luego cambie de color el gobierno por ejemplo, ¿no? y regresan los que les gusta esconder la información y pues, qué van a hacer pues echarlo para abajo y volver al PDF para que no puedas procesar la información o tal entonces yo creo la, la no hay no hay garantía en ese sentido tristemente ahorita este hemos avanzado porque ha habido voluntad y lo mejor que podemos hacer es comenzar a utilizar las herramientas no esa apropiación porque creemos que así va a ser mucho más difícil que si existe un cambio en el futuro pues ¿Cómo das menos? ¿no? O sea, que la gente lo, lo, lo pueda reclamar. Lo que sí estamos trabajando nosotros es dejar, por ejemplo, estas herramientas que son clave para nosotros, eh, como eh, eh, pendientes por Cabildo para la siguiente administración, aunque en, en el caso de Guadalajara, digamos que hay una continuidad en el proyecto político, eh, de todas maneras dejarlo como compromiso, es que Cabildo es el órgano de decisión del municipio, es donde, donde se votan las cosas. Eh, que queden estas iniciativas con el compromiso de darle continuidad. También es otra manera de brindar. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Mario. Un aplauso, por favor. De todos modos, él, Mario está dejando aquí también su contacto por si tienen alguna pregunta luego que le quieran ir haciendo. Este, estos cinco minutos vamos a aprovechar para que el Doc, que es nuestro siguiente ponente, pueda irse instalando. Y algo muy importante, ¿no? Eh, algo que vamos a mencionar ahorita de parte de Atalaba al finalizar esta meetup es una iniciativa que estamos buscando eh, para hacer igual colaboración con este tipo de datos abiertos y que ahora sí aprovechar el poder de la comunidad misma para poder generar valor agregado a cosas que ya tenemos acceso, ¿no? entonces se las vamos a platicar al final de esta segunda charla eh, este, y nada más ahorita darle unos minutitos para que puedan de todos modos, como siempre, muchas gracias Mario por también por compartir el tiempo, porque sabemos que cualquier speaker que viene aquí invierte tiempo en la misma preparación de la charla, entre ir pensando el tema, de qué forma darlo. Entonces no es nada más venir y hablar, ¿no? sino también todo el tiempo anterior que se viene preparando esta charla. Así que por eso a nuestros speakers este, siempre les agradecemos este tiempo. Ahorita, para esta segunda charla, tengo el gusto de presentarles al doctor Andrés Méndez Vázquez, que nos viene a traer el tema de Una historia de dos ciudades. Él es profesor asociado de investigación en el CIMBESTAP Guadalajara a partir del 2015 y antes fue profesor asistente en la misma institución del 2009 al 2015. Durante ese tiempo ha participado en varios proyectos con la industria y el mundo académico, desde algoritmos de balanceo de carga de sistemas LINT a, a la optimización de algoritmos de probabilidad para el procesamiento de grandes conjuntos de datos. Obtuvo su PhD en Computer Engineering en la Universidad de Florida, en Gainesville, Florida, en 2008. Recibió su grado de maestría en Computer and Information Science en Engineering de la Universidad de Florida también en Gainesville en 2002, además obtuvo su licenciatura en matemáticas de la Universidad de Yucatán, Mérida, en 1999. Así que por favor, un aplauso para recibir a nuestro segundo speaker de la noche de hoy. Eh, sí, 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 se puede. Ah. ah, gracias, a ver si se puede. No tiene, no tiene USB, pero ¿no, tienen, no tienes adaptador, o… HDMI. No, lo... Bueno, si tú quieres hacerlo y tú lo, tú lo vas moviendo. Sí, no. Ya te la llevas contigo. Buenas, buenas noches. Muchas gracias por, uh, por estar asistiendo a esta plática. Eh, les voy a ser sinceros. Uh, yo llegué hace nueve años a esta ciudad. Y resulta que abrí la bocota y dije Machine Learning y todo el mundo me dijo Science Fiction. Y recuerdo cuando le comenté a Oracle que se podía hacer Machine Learning y me dice, no están nuestros planes de desarrollo. <laughs> y así me la pasé por casi cinco años hasta que recientemente, por algunas áreas uh, del destino, el destino Marketing Hype hoy en día se ha vuelto otra vez, pues interesante hacer esto de machine learning. Lo que voy a platicar ahorita en esto de a Tale of Two Cities es más que nada la idea, la dicotomía que estamos teniendo en este momento entre lo que es el machine learning o inteligencia artificial en la industria y lo que nos está pasando en la academia. Y cómo los dos lados que se necesitan se deben de complementar y deben de poder cooperar. Pero lo chistoso es como muchos proyectos de inteligencia artificial donde se ha invertido mucho dinero han estado fallando. El más reciente, lo vamos a ver en un momento, está relacionado con el famoso Watson de IBM, ¿no? Donde de plano no supieron, ya no saben ni qué hacer para que esa cosa funcione. Y eso es lo que te dice que hay esta dicotomía, sigue habiendo esta dicotomía entre lo que... Sabemos los supuestamente expertos y, los, y, lo, y las limitaciones que tenemos por esa, en esas tecnologías y lo que ahora el marketing está tratando de ofrecer. Y esa es la pregunta que siempre me hago, ¿no? ¿Es qué es lo que pasa cuando una tecnología es agarrada por el marketing y se convierte en hype? Bueno, comencemos con la pasa la primera slide. Y resulta que cuando uno lee esto, it was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. Esto se escribió exactamente durante la unos años después de la Revolución Francesa. Uno lo lee hoy en día y parece nuestra época, ¿no? Es lo más interesante, ¿no? seguimos estando en la misma, 300 años después. Entonces, uh, de Sergey Brin, uno de los fundadores de Alphabet, comentó: Tenemos herramientas muy poderosas, pero tenemos ahora más preguntas y responsabilidades de esas herramientas. Por lo tanto, vamos a ver un poquito lo de la historia de la, in de la inteligencia artificial, machine learning. Y vamos a encuadrarlo en algo que conocemos. ¿Quién, conoce, ¿quién de ustedes conoce el eye winter? Los eye winters. Solo una persona, ¿no? ¿Dos personas? Tres personas. A ver, ¿qué, ¿qué es un eye winter? Por la inteligencia artificial. <laughs> bueno. Creo que yo lo voy a, lo voy a mover yo porque sí, en este momento sí necesito hacerlo yo. Bueno, el primer, bueno, veamos un poquito de la historia de nuestra área que es machine learning. En un momento dado tenemos 1936 cuando básicamente Fisher, no, no sé si quien conozca Fisher, es un estadístico que en, 1930, en, en de 1910 a 1936 inventó single-handed básicamente lo que conocemos como estadística matemática. Y él comentó del uso de estadística para tratar de hacer reconocimiento de patrones. ¿Qué es lo que realmente creen que hace la inteligencia artificial? Reconocimiento de patrones, predecir patrones... De, es lo único que hacemos, realmente, si te pones a pensarlo, es lo único que hacemos. Y resulta que en 1950, basado en, esos, en esas ideas de patrones, este hombre, Arthur Samuel, acuñó el término in, in Machine Learning seis años antes de que se acuñara el término inteligencia artificial. Y es ahí donde comenzamos a despegar. Y es ahí donde hemos tenido siempre nuestra pequeña pelea con los de inteligencia artificial, porque nosotros decimos, nosotros provenimos del área de optimización, probabilidad. Eh, cuestiones de matemáticas de modelación dura, etcétera. Y los de inteligencia artificial, como que dijeron, no, es que ustedes pertenecen a nuestra área. Y nosotros, no, 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 somos diferentes. Y así estamos, nos hemos llevado de trancazos, pa padre, a lo largo de la historia. Lo interesante es que desde 1960 se conocen que los métodos bayesianos funcionaban. Pero, ¿qué creen? Nuestras máquinas de la época no podían hacerlos funcionar. Computacionalmente eran pesados lo que le sigue. ¿Cómo es que eh, te puedes dar cuenta de eso? ¿Alguien de ustedes conoce Stochastic Gradient Descent? ¡Ah, claro! si ¿sí lo conocen? Stochastic Gradient Descent, literal, es una técnica que te evita hacer gradientes y tratas de acelerar la caída del, de lo que son las, nuestras funciones de optimización para hacerlas más rápidas con data masiva. ¿Pero qué crees que fue cuando se, la primera vez que se usó? ¿Por qué creen que se hizo? Había proyectos DARPA en 1960. Resulta que nos damos cuenta de que hacer derivadas es un monstruo. No podemos ni siquiera programarlas. Y de repente nos damos, ¿a alguien se le ocurre, oye, podemos sacar el cero de una función. Sí. Y, y hay un paper donde se sacan los ceros de la función. Ni siquiera se le llama gradiente descendiente. Es un proyecto de los militares americanos para tratar de sacar ceros de funciones porque a ellos les interesaba para alguna maquinaria que estaban teniendo. Si supieran las cosas que se llegaron a hacer para que muchos de los sistemas militares funcionaran en la época, les daría risa. A ver, algunos de ustedes conocen lo que es la Fast Fourier Transform. Ah, se usa en computer vision para hacer tracking de cosas. ¿Qué crees que hacían los militares para el sidewinder? ¿Alguien se imagina? ¿Alguien asume que hacían la Fast Fourier Transform en un sidewinder con, eh, con, eh, con electrónica analógica? No, había una cámara acá, un, pedazo, un disco que rotaba tantas revoluciones por minuto con una ranura y se hacía la transformada de Fourier analógica. Lo único que hacía la electrónica es, donde veas un pico, sigue al el, sigue el avión. Literal, cuando me comentaron eso, dije, ahora entiendo por qué se diseñó la Stochastic gradient Descent de la manera que se diseñó. Era el intento de, re, de tratar de usar máquinas que literal... Era un milagro programarlas. Entonces, pero claro, siempre tenemos el drawback. Porque comenzaron a aparecer estos sistemas. Wow, todo el mundo dice: Oye, los perceptrones. Oye, este, la red, los, los airwinders que siguen a aviones de los rusos en la guerra de Corea y en la guerra de Vietnam. Dense cuenta que la guerra de Corea y la guerra de Vietnam fueron guerras de proxies entre dos superpoderes. Armados hasta los dientes, de que nadie quería combatir en, con armas nucleares. ¿Cuánto hubiera durado la guerra? 30 minutos. ¿Quién hubiera sido los Loki, los que murieron durante esos 30 minutos? Los unlucky, los que hubieran sobrevivido. Los High Winters pasan de la siguiente manera: 1970s o 70s. Tenemos este hype gigantesco. ¿Alguien ha visto las películas de la época? Como Colossus. ¿Alguien ha visto Colossus? 1969, literal, es una película acerca de la toma del planeta por una supercomputadora americana y una supercomputadora inteligente rusa que, se, que comienzan a construir colosos alrededor del planeta. Hay dos, hay dos películas, y entonces de repente hay ese hype gigantesco de la inteligencia artificial. Pero llega el profesor Sir James Lighthill. Profesor de matemáticas en combinatrónica y de repente agarra los problemas que están haciendo los de inteligencia artificial y, les, y hace un reporte bastante feo. Estas cosas son NP completas. Y entonces todos, ouch. Llega al Sena, a, la, ¿cómo se llama? a la Cámara de Representantes, bueno, ¿cómo le dicen a la Cámara de la, del Parlamento? Y todo el mundo se cuenta que están tirando millones de dólares a lo salvaje, en el área de inteligencia artificial en diferentes proyectos en Inglaterra y dicen no ya no se acabó pero ahora en 1969 entra lo que le llaman de Mansfield Amendment donde dice que todo proyecto de DARPA debe ser mission oriented directed research ya no puedes hacer ciencia pura tienes que tener ah no yo voy a hacer que los submarinos rusos se hundan más rápido. Yo quiero el torpedo más chido. Yo quiero el arma nuclear que acabe con media ciudad y la otra media, que es la parte industrial, no me la destruya. Y entonces llega ese amendment, y como dice Hans Moravec, que comentó que dijo: Many researchers estaban haciendo un hype padrísimo de la inteligencia artificial. Llega el proyecto DAR, este nuevo amendment, y básicamente todos los senadores dijeron, oye, ¿dónde está la, el resultado? no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estás haciendo las cosas que dices que debes de hacer? Les voy a ser sinceros, se siguen quejando. Conocemos de generales americanos, que conocen el asesor de mi asesor, el doctor Gerhard Ritter, que han comentado, me encantan estos investigadores, nos prometen genialidades y lo que del, entregan... Son porquerías. Y uno de los casos más contundentes fue el de la universidad de Carnegie Mellon University. Ahorita todo el mundo dice Carnegie Mellon University. Lo, el Uber, los Uber, donde se robaron los expertos para el carro autónomo de Uber. Qué chido está lo que están haciendo. Sí, el único problema es que en esa época DARPA hizo el análisis de lo que se estaba haciendo y bien enojado dijeron. Váyanse a la fregada. No está funcionando. Les retiramos el funding. Cuando hablas de 3 millones en 1974, estarías hablando de 50 millones de dólares ahorita. Imagínate que tú, superuniversidad chida, te dicen: Ya no te voy a dar dinero para un proyecto de inteligencia artificial. ¿Qué crees que vas a hacer? Oye, todos esos que contratamos, pues es money. ¿Los quieres aquí todavía enseñar inteligencia artificial cuando posiblemente nos van a.? Nos van, a, ¿Nos van a hacer algo? Ah, ja, 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 no. ¿Y como director de un departamento de computación, qué hago? Tú, inteligencia artificial, mala suerte, despedido. Tú, inteligencia artificial, mala suerte, despedida. Tú, inteligencia artificial, ay, me, me tienes que disculpar, despedido. Lo haces para proteger el, al departamento. Y eso es lo que comenzó a pasar. Comenzó, se comenzaron a cerrar varios programas de inteligencia artificial, quedaron en el MIT, Stanford y ciertas universidades. Pero realmente se despidió a la gente, literal se despidió a la gente. A nosotros nos pasó algo similar acá en México, en los 90. Hay toda una historia que me contó alguien del, del centro de supercompu Abacus. Literal hay una o dos generaciones de mexicanos que hacen inteligencia artificial, pero ya no la hacen aquí, no se preocupen, la hacen en otro país. Y entonces, dado que tenemos esos AI winters y tenemos cosas más terribles, ah, este sí está de risa. Este les voy a dar la explicación, son las máquinas Lisp. Hubo una época en que se programaban sistemas operativos en Lisp. Uno de los primeros lenguajes de inteligencia artificial acelerados, no sé si se acuerdan de los chip Java. ¿Quién se acuerda de los chip Java para los te teléfonos celulares para acelerar Java en teléfonos celulares? Resulta que había, a había chips Lisp y, y uno de los eh, en pro en la problemática fue eso que acaban de era un mercado de 4 billones de dólares, pero cuando comienzan a salir las on microsystem y algo que se les olvidó. ¿Qué creen que tenían la Sun Microsystem que no tenían las máquinas Lisp? 1990, llegando así, así, padrísimo. El stack de networking. ¿Tu máquina de Sun Microsystem la podías conectar a la internet? ¿Tu máquina Lisp? Oye, ¿con qué la conecto? No me mires, yo no le programé eso. ¿Qué hicieron? Mi asesor literal agarró una máquina de 20 mil dólares. Arrúmbala ya. Y se y se compró una Sun Microsystem. Y entonces esto pasa, se, se cae el mercado de sistemas eh, basados en esto. Otro ahí, Winter, fue lo del, ¿cómo se llama? La famosa, eh, ¿cómo se llama? La quinta generación. ¿Quién conoce la quinta generación de computadoras japonesas? Las super chidas. Yo leí el libro, tenía 12 años cuando leí el libro. Yo creía en eso. Y les puedo decir una cosa. Los goals nunca se. nunca Es más, hasta que lo que sabemos, en el 2011, nunca consiguieron los goals de las máquinas de la quinta generación. Es posible que llegue el 2021 y tampoco se consigan. Dados todos esos high winters, lo que pasa es que, al menos en el lado académico, nos hemos vuelto muy especiales. no eh, Tratamos de evitar ese hype. Pero. A pesar de todo eso, siempre nos, hemos, nos ha pasado cosas extrañas. Miren, yo les voy a decir una cosa. 2003, comienzo a hacer machine learning con el doctor Gader. Enero del 2000. No, era, fue en el 2002, pero era como en noviembre, comencé, ya estaba, yo, yo ya me había transferido con el doctor Gader para hacer el doctorado. Y me dice: Nunca digas que hacemos inteligencia artificial. Estábamos pasando por un I-Winter en ese momento. Y le, y le pregunto, ¿y qué hacemos? Sistemas inteligentes. <laughs> yo aquí, ok doc. <laughs> ¿Se imaginan cuando nos da me, me dicen, no estoy haciendo inteligencia artificial, no estoy haciendo sistemas inteligentes. Hay clases en, el, en donde yo estudié que todavía tienen el moto de sistema inteligente. El miedo de que se te relacionara porque te podían cota, cortar el funding. <laughs> Entonces, no todo fue malo, claro está. Tuvimos nuestros hitos, por ejemplo. Uh, el, ah, disculpen, es que aquí eh, como tuve que pasar otra máquina. El conexionismo volvió en los s El backpropagation, Werbos lo, lo reintroduce. No lo inventa, Paul Werbos no lo inventa, sino es otra persona más atrás. Pero lo reintroduce y despega el Neural Network Research. En 1990, lo la, que es machine learning deja de concentrarse en sistemas expertos y se basa en tratar de aprender de la data. Y es cuando comenzamos a despegar en esa área. Pero saben lo más chistoso? Saben a lo que nos llaman a nosotros en inteligencia artificial. Se nos dice artificial intelligence narrow. Y entonces hay una artificial general artificial intelligence. Y nosotros aquí así diciendo, ok, somos narrow, gracias, bye. Y Ah, no, pero creo que nos decían antes, débil. Ya, y había la fuerte. Lo interesante de todo esto es que hay una historia de cómo nos han pasado ya muchas cosas. Ya tiene, yo ya tengo, pues ya voy para 16 años, en tres meses llego 16 años de estar en el, en el campo. Mi asesor desde 1990, yo sé cuántos, 28 años, el doctor Ritter, Gerhard Ritter, estamos hablando de 50, 40 años. ¿Ustedes creen que tienen ganas de hacer hype después de haber vivido todo eso? Claro que no, porque saben lo peligroso que es. Yo lo sé. Entonces, la pregunta es que nos hemos estado ocultando bajo otros nombres. Por ejemplo... Sabemos que hay mucha cosa de inteligencia artificial en muchos de los aparatos de alta tecnología que tenemos hoy en día. Hay Fuzzy Controllers. ¿Quién conoce Fuzzy Sets? Hay cosas de, ¿cómo se llama? Pequeñas redes neuronales que están funcionando para ciertas cosas. Hay muchas cosas que se han introducido poco a poco, pero siempre lo hemos hecho. Ocultos. Es más, cuando ves heuristics Research que viene de Evolutionary Computing y Data Analytics que viene de Machine Learning, te das cuenta de que realmente estamos tratando de evitar esa asociación maligna que hemos tenido con esos AI Winters. Pero, como siempre, nunca te puedes ocultar, alguien descubre que haces más o menos las cosas decentemente y decides que quieres hacer, eh, quieres hacer cosas nuevas. Les voy a dar unos pequeños, lo que creemos que son las causas de, nos, de nuestros hay winters. Es que lo quiero que lo tengan, porque eh, eh, cuando estoy relacionando esta idea de las dos ciudades, los ciudades les estoy dando el, el, la idea de que tenemos la área académica, la ciudad pequeña, bien ordenada, nos peleamos, nos odiamos, pero tratamos de seguir ciertas reglas. Y el área industrial, que le encanta el hype, pero como no se imaginan, y entonces nosotros aquí entre dos mundos, tratando de hacer progresar la tecnología, porque creemos que existe un pipe. En nuestra idea de un desarrollo tecnológico sano, no el que tenemos acá en México, hay un pipe que debería existir donde tienes investigación básica, investigación aplicada y RD. ¿Creen que alguno de esos existe en México? Ahorita les voy a dar unas cifras para que se den cuenta dónde estamos. No, les estoy dando ahorita lo que pasa en el mundo. Ya verán lo que pasa ah, después. ¿Cuáles son las causas de los hay winters? Primero, el hype. Se nos voló la barda. Y cómo no, si Rosenblatt, el creador del Perceptrón, agarra y dice, oigan. Consíganme a los del New York Times y a otros de otros periódicos, siéntemelos acá. Y resulta que Marvin Minsky estaba allá atrás y todos los de la, de, que hicieron lo de la inteligencia artificial, acuñaron el término, estaban allá atrás. Y, a, y llega el tipo: Vamos a construir un nuevo mundo donde perceptrones dominarán al mundo. Palabras textuales. No, no. Te imaginas los, de, los allá atrás, Marvin Minsky. ¡Ah! Saca el libro donde hace un análisis de los perceptrones y pone, no pueden resolver el exor. ¡Uh! Con eso comenzó. <laughs> Institutional Factors. Nosotros en las instituciones académicas o instituciones de investigación tenemos la idea de que debemos de proteger el core, lo que ya se, pro ya se probó, lo que sí sabemos que funciona. Y entonces cuando comienza a caerse todo esto y alguien dice, eso no funciona, ¿qué creen que pasa? Pues como la inteligencia artificial se ha vuelto más un campo interdisciplinario, o sea, nuestros avances han venido de colaborar con otras gentes, ¿qué crees que hacen? Esos están raros, a esos échalos, no vaya a ser que nos frieguen la institución, yo tengo que mantener mi facultad de ciencias de la computación. ¿Qué otro? Uy, no, hay para tirar. No tenemos compu eh, capacidades computacionales. A ver, díganme cuándo se in invertaron las CNNs. ¿Alguien sabe? 1989. Y posiblemente 1980 con otros papers, se dieron las ideas iniciales. ¿Cuándo, cuándo creen que realmente tuvimos capacidad computacional para tener una, eh, calcular una CNN 2008 2010 es cuando cuando Nvidia saca los, eh, el lenguaje CUDA y comienzan a construir el PyTorch y el TensorFlow y todo eso antes de eso programar una CNN era de miedo entonces nadie lo hacía empty pipeline ¿Qué pasa? Como hay pocos expertos, pues oye, me van a pagar medio millón de dólares. Me voy del lado de la industria. Se deja de hacer investigación básica, algo se rompe ahí y entonces ya no haces investigación aplicada. Entonces olvídate de <laughs> Randy y todo se desintegra. Que es posiblemente lo que ha pasado con los hypes, que mucha gente que era experta en algo, pues oye, a ver, señores, estás en Estados Unidos, te pagan 120 mil dólares, si alguien llega con el guatal de lana y te dice 360 mil dólares, ¿qué vas a hacer? Voy por la lana. ¿Qué pasó con... Eh, ¿Alguien sabe lo que pasó en Carnegie Mellon cuando llegó Uber? ¿No saben? Famoso caso, robótica, llega a Uber, agarra el... ¿Cuánto ganas? Le hice 100 mil dólares. ¿Cuánto ganas? 80 mil. ¿Quieres ganar medio millón? ¿Quieres ganar $400 mil dólares? De repente ves tu pequeño apartamento que siempre te da pues problemas pagar por lo de tus niños y dices: Yeah. Entonces, tenemos nuestras causas. Y regresemos entonces a las ciudades, porque las te, de todas maneras ahí tenemos que ver el, la manera en que pensamos las dos ciudades. La primera es The Glittering One, ¿no? O sea, la ciudad de los, de los monies. La ciudad donde ahora estoy, ¿cuánto están pagando ahorita un salario? Yo, estoy, yo ya estoy escuchando 60, 70 mil pesos. Entonces dices, wow, ¿no? Y, y se mueven por The Hype, uh, the hype Cycle, ¿no? Si sale la nueva tecnología de inteligencia artificial, sale un colar y dice: Mi base de datos inteligente. Ya le pregunté a dos o tres allá y les, y les dije: ¿Ya tienen algo? Uh, se está creando. Ouch. Lo que quieren es money. Lo que quieren es conseguir lana. Bueno, y el Small One in the Hill, que también tiene Hype Cycles. Somos padrísimos a la hora de hacer Hype Cycles. Es más, hemos hecho guerras del cálculo. ¿Alguien de aquí tiene un libro de cálculo? Sí, aquí, yo lo, aquí te vi. Hemos hecho guerras del cálculo. Newton y Leibniz se pelearon y era, estaba padrísimo. Los Bernoulli entraron y dijeron, vamos a echarle bronca. Y nos peleamos bien padre. Tenemos poco dinero, siempre hemos tenido poco dinero. Uno dirá, hay dos millones de grant. Sí, pero imagínate, tú en la industria puedes saltar 100 millones, ¿no? Dos millones lo ves y dices, oye, no es nada, ¿no? Y entonces tratamos de hacer lo mejor, lo mejor con eso. Supuestamente el paragon y Science, pero te voy a decir una cosa, y aquí es entre nos. ¿Cuál paragon en Science? Sabemos que Laplace se fusiló la mitad de lo que hizo. Bueno, dado que tenemos esas dos ciudades, una se llama Academia, ¿no? Nos hemos vuelto muy conservadores, le tenemos miedo a eso, que nos vuelva a pasar eso. Eh, queremos que, queremos, nos gusta nuestra pequeña ciudad donde las reglas existen, que la re, rep, repetibilidad es un esparagón que podemos repetir, debemos de poder repetir los experimentos, donde ser pesimistas acerca de lo que hacemos es, es aplauso, y de repente nos vamos a la otra ciudad que vive a través del, del, del Garner Cycle, pues parece que desde 1995 alguien lo identificó, y de repente ves 4D Printing, Artificial General Intelligence, Digital Twin, Brain Computer, inter, y tú comienzas a decir, ¿alguien me puede decir qué es 4D Printing? ¿Alguien me puede decir qué es Smart Dust? Vamos a ponerlo así. Acabo de regresar de una, de una ensambladora muy grandota allá en Aguascalientes. Quieren un proyecto de instrumentación y data analytics. Y el tipo se puso a perseguir a los de economía a industria 4.0. Los alemanes. Dame un ejemplo. De lo que tú crees, esto, o sea, estamos hablando de los expertos de la compañía en Alemania que supuestamente deben saber cómo hacer e implementar una factoría inteligente 4.0. ¿Qué creen? ¿Comparten los manuales? Todo lo que han hecho lo comparten. Hay una base de datos en la que comparte todo para que se distribuya entre las factorías. No hay nada. No hay nada tienes cursos que se dan en Alemania de industria 4.0 donde no pueden sacar un solo ejemplo. Y les pagamos 100 mil euros, ¿no? Wow. Entonces, claramente, pues hay una dicotomía, la industria de un lado y nosotros en la academia en el otro, ¿no? Y no nos gustamos a veces, nos detestamos, les decimos, nos decimos de cosas. Oye, tengo, tienen toda la razón al decirnos que a veces no producimos nada, que el 90 por, 95% de lo que hacemos es basura. Completamente estoy de acuerdo. Pero de esa basura, ese 5%, no, si le pegamos al gordo, tenemos a Google. Google, la primer, el, el primer motor de búsqueda de Google era una solución de un problema que se planteó 25 años antes. Porque cuando tú veías la solución de Yahoo, de American Online, de Lycos, eran listas de websites. Cuando ves la solución de Google, era súper elegante, de 0 a 20%. ¿Quién crees que iba a ganar? Nosotros no teníamos nada, ellos tenían el 20%. Entonces, de eso se trata, ¿no? Ese, de alguna manera también es, es, es bueno tener eso. Por eso, me, por eso me gusta acercarme a la industria, para que me planteen problemas y yo decirles, ¿se puede hacer? No se puede hacer. A lo mejor sí se puede hacer. Y dependiendo de eso, ir progresando. Bueno, pues tenemos también que nuestra, nuestras dos ciudades, una es de basic research. Queremos entender, queremos resolver, queremos saber por qué funciona. ¿Tú crees que en la industria les interesa? Claramente que no. A veces no, a veces sí. Sobre todo cuando es una cuestión de dinero. Las aplicaciones, uh, lo, que hacen, lo que quieren hacer la industria es que ya una vez que el conocimiento se ha generado y se tiene más o menos una idea de cómo funciona, agarrarlo y hacer dinero de eso. Pero, como, eh, pero ya tenemos la industria, eh, a veces no funciona, ¿no? Miren la industria 4.0, se les ocurrió generarlo, no hay un solo ejemplo. Eh, cuando me lo dijo eso el experto de la, de la factoría, que construyó la factoría y en Aguascalientes, yo dije, expertos alemanes sin una sola idea de cómo hacer las cosas. Dije, wow, si ellos están mal, nosotros estamos bien. Bueno, debido a que queremos conseguir, la industria quiere conseguir dinero, pues también quiere, necesitan invertir algo de dinero. Y lo interesante es cómo se ha, cómo se ha inflado. Miren las cifras. En un solo año nos fuimos de 26 a 39 billones. Eh, hay una, ¿cómo se llama? Supuestamente la gente está tratando de adoptar lo de inteligencia artificial, pero miren lo que está pasando. El 41% de las industrias es, están no saben qué hacer, no, literal no saben qué hacer para hacerlo. Hay mucha inversión, pero me está oliendo a algo y eso es lo que yo, ese es mi temor y eso es lo por, por eso me, por, por cuando yo veo estas cifras, esto es en, mi, en miles de millones de dólares tiene 5.0 a 7 mil millones de dólares en los últimos para Machine Learning, otro tanto en Computer Vision. ¿Y qué pasa si no podemos entregar resultados? ¿Qué pasa si a las compañías, después de cinco años y gastar eso, qué nos van a decir? Váyanse mucho al averno, <laughs> a la academia, váyanse mucho al averno. Y para terminar de fregar, como la historia se repite siempre, eh, eh, por eso usé ese letrero, ya, ya llegué a eso. Tenemos también que, no, eh, que tenemos a, eh, cosas absurdas de nuestros ex académicos que se, fue, se movieron a la industria. Ahí les va. Andrew Nook dijo que era más fácil enseñarle a un automóvil, a un pedestrian, a una gente que camina, que era mejor caminar y poder predecir el carro autónomo. Entonces dije, pues entonces, ¿para qué quieres carros autónomos? Le pregunté a alguien de Continental, Bodutram, no, ¿recuerdas Alexander que hizo su propia Star Rob y tiene una, y era es de, es de Stanford, de la Universidad de Stanford, maestría en Stanford, ingeniería? Y le pregunté, oye, ¿qué opinas de lo que dijo Andrew? Una tontería. O sea, el súper chido ya comenzó a caer en tonterías. Tiene miedo, quiere mantener su medio millón de dólares al año, su millón de dólares. Y ya le, ya le comenzaron a decir, oye, pues, ¿qué onda, no? Otro, Jen Lecun. Recientemente Jen Lecun le dice a Humberto Sosa, direct, exdirector del SIC, del Politécnico Nacional, que hay 25 mil aplicantes de inteligencia artificial para Facebook y no saben a quién escoger. Uh, Déjenme les enseño unos números que yo que encontré en la web. Element, y es el Disconnect, dice que hay 10 10.000 PhD. Doing actual research en campos relacionados a la inteligencia artificial, 22 mil pages con el, esos skill sets to build de uh, ahí estamos hablando de los que ya decidieron no me gustó la academia es mi último paper saben qué voy a hacer sistemas de inteligencia artificial y me voy a ganar la, la vida y alrededor de 90 mil base en LinkedIn eh, o sea hay como 90 mil personas que han puesto en su en su LinkedIn pero cuántas veces encuentras cuando de repente ves el le echas una buena ojeada y dices Tú no sabes, tú acabas de llegar. Pero les voy a dar mis números para que se sientan más chidos. Creemos que hay 13 mil researchers, creemos que hay 20 mil profesionales, creemos que hay alguien que más o menos entiende cómo el framework sirve alrededor de 30 mil. Y allá abajo, en el infierno o el averno, no hay una, no, 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 sé si han visto la serie de YouTube, uh, Dispara Margot, Dispara. Y hay una parte donde dicen, vamos al Averno. <laughs> yo diría que ese bottom line es el Averno. Y esto es mundial, estos números son mundiales. No estamos hablando de un país, estamos hablando de todo el planeta. Literal, en este momento, el hype de inteligencia artificial, los miles de millones de dólares que se están usando, dependen. Les voy a poner una cifra. Recuerdo que, uh, Rubén, recuerdo que te dije acerca de lo que nos dijo Isaí. De, hay cuatro expertos de, in, de Machine Learning en el proyecto de Amazon Echo. Y están hartos y me, y me están diciendo que se están saliendo de Amazon. Para darle computer vision, capacidad de computer vision al Echo, dicen... La gente de allá que necesitan 500 ingenieros entre arquitectos, computer vision, machine learning. ¿Sabes qué dijo mi amigo que ahorita ya está moviendo también de, de Amazon? Dijo, yo, yo no sé cómo le van a hacer, yo me estoy moviendo a Microsoft. Pero esto es una locura. Y ustedes dirán, Microsoft debe estar muy chido. Tengo do Acabo de tener doce, dos estudiantes allá. Tengo uno de maestría, no tiene experiencia laboral alguna. Solo su internship con Microsoft. ¿Y qué crees que le ofrecieron después de terminar el internship? ¿Qué, qué, qué puesto crees que le podrían ofrecer a alguien y tú dirías, están, fuera, están locos? Project Manager. Área de, en el área de, ¿cómo se llama?, de seguridad. Para implementar algoritmos de machine learning. Un chavo que tiene 25 años, no ha experiencia laboral. Project Manager. Tú dime cuándo pasa eso. ¿Qué nivel de desesperación? En el piso donde está mi otra estudiante, le dicen, hay tres expertos. ¡Ay, qué padre! ¿Con quién hablo? Tú eres uno de ellos, Encuentra los otros dos. <laughs> 150 personas, tres expertos. Los números estos, lo que, di, lo que me dijo Jan Laco, No, no, yo me, acabo de tener una. Tuve una discusión el, el, el sábado anterior con Humberto Sousa y le dije. Está loco Jen Lacun. Literal está loco. Es la desesperación de que ya lo, demo, ya lo, de, ya lo dejaron, ya no es el jefe de, de Facebook Research, es el jefe de, de una división abajo y que lo más seguro es que lo, en dos o tres años le digan, pues tu millón de dólares, medio millón de dólares, no, no está funcionando y la verdad, pues ay, ahí está la puerta. Entonces dices, qué triste, pero esa es la, esa es la vida. Pero hay problemas, ya hay problemas. ¿Cuánto crees que han invertido en Watson Health y Watson? 15 mil millones de dólares y no hay revenue. Si sí, hay 15 mil millones de dólares y esa cosa no da revenue. Yo conozco que el departamento de Cognos de IBM acá no ha hecho su trabajo. Tuvieron que contratar a un doctorante de la Universidad de Guadalajara, que es mi postdoctorante, para poder hacer una parte del trabajo después de dos años porque estaban agarrados de que Watson, 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 Watson. Watson, 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 ¿qué? Si no está la madre de eso, hay que hay que saber qué estás haciendo, ¿no? Todo mundo lo dice, IBM en lo que es Health, no tiene ni no tiene oportunidad. Es que hay cosas que necesitas skills, que no puedes sustituir al ser humano simplemente porque tengo este motor de inteligencia artificial súper chido que solo responde queries de, ¿qué era? ¿qué cosa era? La, eh, era, era, era este programa de preguntas y respuestas, ¿no? Y ahora hace de todo, ¿no? Eh, ¿Por qué los, los proyectos de inteligencia artificial están fallando? Pues creemos que es en parte porque hay como que sus loquitos así, ¿cómo se llama? Los lo que le llamamos Science Project Sharks, que dicen, vamos a hacer esta cosa súper chida. Y la vamos a hacer así. Y de repente alguien le, pues, le pregunta, pues ¿cómo la vas a hacer? No? <laughs> y es cuando se dan cuenta, ya, pasaron, ya pasó un año, ya se gastó un montón de lana, ¿no? Y todo el mundo, ay. Solution, find what gets the most revenue y rápido. Keep it simple, es, una, es un tenant cuando estás en este tipo de cosas, ¿no? Otra cosa, los de management y los técnicos. Mira, me acaba de pasar. Yo estuve allí en Oracle y mi, y mi manager no sabía papa de machine learning. Le estaba mostrando ideas y era como mostrarle, no sé. Supongo que era así que yo estaba yo era porrista y él así, ah, you are not hot enough. Entonces, es la verdad. Es, o sea, tenemos una situación donde hay un disconnect porque si yo le digo a uno de esos que viene bien super hype y dice, es que se puede hacer, lo están haciendo. Mira, te, lo voy, te, lo voy a, te lo voy a decir lo que el experto de, de Automotive me dijo. Miren, mira Andrés, llegar de 0 a 80% de lo que hacen los carros inteligentes es fácil. Eso es fácil, eso está fácil. El siguiente 20% es donde te, vas a, te va a costar millones y millones y millones de dólares. Y resulta que nosotros estamos midiendo cosas como, y recuerdo que eran errores de 1 por 10 a la menos 6. Esos son los porcentajes de error que tú tienes que conseguir para que un aparato de automotive salga a producción. Si esos aparatos de inteligencia artificial no pueden demostrar que pueden conseguir esos errores, no vas a ver ninguno de ellos en la calle. Ya me dijeron el tiempo. <laughs> ok. Y la última, eh, bueno, Kiss, como les dije, keep it simple. Biggest problem, hay skills que no, no hay en la industria y que se generan en la academia y por eso nos est están buscando gente. Pero, pues es caro, no hay muchos y eso hay problemas. Bueno, tenemos... Pues el problema de las dos ciudades sabemos que hay todo eso, y las posibles soluciones es que seamos sinceros entre nosotros, que acabemos con este ciclo de hype, pero parece que vivimos en eso, ¿no? En el ciclo de hype para ver si conseguimos más lana. Que a lo mejor nos meten otro e winter para terminar de fregar. Bueno, ¿qué pasa en México? Ahora vamos a la parte padre. Porque esta es la parte que yo digo. Que sea porque pues vemos esos números gigantescos y qué pasa en México pues esta es la realidad de México ay Dios somos estamos hasta abajo en inversiones de inteligencia artificial no se preocupen no, no a, a, o sea te da risa a veces y entonces qué es lo que, que acaba de salir este, este reportaje de nos faltan mates y filosofía eh, ahí sí te, estoy de acuerdo, parece un comercial del ITAM, pero tienen una parte muy cierta. México decidió en 1982 irse por el Maquila Model. Claramente consiguieron good technicians para mantenimiento, pero no ingenieros para producir conocimiento. Nos encontramos en esa situación y resulta que los resultados están acá. Tenemos gente de ciencias de la computación que no saben de estructura de datos, no saben de algoritmia, no saben de matemáticas básicas. Eh, mira cuántos matemáticos, ah, no es solo matemáticos, sino físicos, se producen. Son 350 personas al año en todo México. Yo fui uno de esos 350 en mi época. Cuando dices, ¿qué está pasando? Y tenemos más problemas. Ya admitieron que, que, que la, de las 800 personas que entran al John Hopkins, 8 de cada 10 repiten un curso que, desde mi punto de vista como experto, que tomó tres clases de teoría estadística avanzada y todo y, cuest y, y cuestiones de mostreo, las deberías de poder pasar fácil. Literal, cuando veo los números, yo dije, tenemos un problema. Tengo 75 mil ingenieros que se generan al año del lado incorrecto de la ecuación porque literal son buenos técnicos de mantenimiento, pero yo también estoy del mal lado porque yo necesito gente con la cual puedo platicar y ellos pueden entender cosas tan básicas como, oye, ¿por qué le metemos tantas dimensiones a la matriz de regresión de la clasificación lineal? Y les digo, independencia lineal de las columnas, la probabilidad de que tengamos más independencia lineal, porque en ese momento ya podemos hacer la, la, la pseudo inversa y podemos sacar el resultado que necesitamos. Ya les acabo de decir una cosa que se necesitan, tener una buena clase de álgebra lineal, una buena clase de machine learning para que alguien te indique, porque yo eso lo hago como tarea, lo hago como tarea para los muchachos, les doy un sistema. Under eh, mind, donde tienen que hacer feature selection con alguna técnica que les doy antes para tratar de, de entonces ajustar el sistema lineal. Señores, tenemos este problema. México tiene una falta inmensa de gente que pueda hacerse cargo de estas tecnologías. Y ahora es, olvídate de técnicos para dar buen mantenimiento. Estas cosas... Son espantosas, o sea, uno ve las funciones, por ejemplo, Scikit-learn, según, según muchos de ustedes lo han usado, agarras las funciones, los hiperparámetros de ajuste, y si no sabes qué diablos quiere decir una L1, una L2, ¿alguien sabe lo que es una, una métrica L1, una métrica L2? Norma, la norma L1. Es la norma, de, es la distancia de Manhattan y es la distancia de claudiana. Entonces, que se usa también para regularización, dependiendo de lo que quieras. Pero no solo es solo la única regularización que puedes hacer. Pero entonces te encuentras con esa situación. Entonces, en el mundo hay una dicotomía de dos ciudades que está tratando de ser y la tratan de, de mantener el bridge entre las dos ciudades. En México, literal. Tenemos investigadores que se dedican a hacer papers, cero interacción con la industria. Tenemos una industria que no quiere escuchar a los investigadores porque literal están haciendo maquila. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las oportunidades para hacer inteligencia artificial, la ventana se está cerrando. Yo creo que en los próximos 10 años podemos, decidiremos si habrá o no habrá un futuro para la inteligencia artificial y machine learning en el país. No quiero terminar dentro de 10 años siguiendo enseñándole a unos cuantos para que se terminen yendo a Estados Unidos en vez de fortalecer la industria nacional con muy buenos salarios que les digan, nos conviene quedarnos más acá, ¿no? Porque nos gusta más el país. Esa es la pregunta que yo me hago ahora. Todo esto viene de que yo pasé 10 años estudiando en Estados Unidos. Yo vi cómo eran los proyectos de allá. El proyecto nuestro de Landmine Detection... Tenía 200 personas entre gente de maestría, doctorado, expertos en la industria, en la academia, para generar un dispositivo de este tamaño para los soldados americanos en Afganistán. ¿Tú crees que tenemos 200 expertos para hacer un mismo proyecto de ese estilo aquí en México? Ni a trancazos en este momento. Eso fue hace 15 años. Entonces, estas slides en parte es mi desesperación de no saber qué hacer de saber que, no, miren, pongámoslo de esta manera, liberaron a la maestra, yo me quedé así y amenaza con volver a, a la Secretaría de Educación, al, a la, al Sindicato de Educación. Entonces, si me ven así, a, es lo que estoy tratando de hacer, a ver, si alguno de ustedes decide entrarle a esta área, entrarle bien, aprender lo que se requiere. No es fácil, tardas años, pero pues veo muchachos como Rubén, como Iván, como otros de mis estudiantes de doctorado que quieren hacer cosas que valgan la pena, y ellos se él y él se quieren quedar en México para ver qué pueden hacer, y eso pues me da esperanzas. Bueno, es todo, muchas gracias. <laughs> A ver, entonces tres preguntitas rápido. ¿Este quién tiene una? Yo tengo dos. Bueno, una pregunta y un comentario. La primera pregunta es una intriga. Este, si usted nos contó este panorama tan terrible, ¿cuál es su perspectiva personal o su proyecto en México? O sea, así como nos nos acaba de desesperanzar tanto, pues me daría ilusión. <laughs> Pues sí, me daría ilusión saber pues, cuál es su proyecto personal. Mi proyecto personal es seguir haciendo proyectos con la industria, tratar de enseñarle a la industria que la academia podemos hacer cosas para ellos. Sé que mi esfuerzo es pequeño, sé que es compañías como Nissan, eh, Alpur en México, eh, otras compañías aquí locales. no? Ah, con la esperanza de, eh, bueno, eh, mi, mi proyecto personal es seguir ayudando a hacer ese gap, eh, con, tratar de cerrar el pipeline que tenemos con la industria, diciéndoles que sí podemos darles resultados. Eh, hago consultorías, pero sí, parte de, mi, de eso ya esa parte de mi trabajo principal, eh, estoy haciendo comercial si quieren, verlo así. Eh, enseño a mis muchachos, cuando yo llegué no tenía con nadie con quien hablar de machine learning, ahorita es, es una delicia simplemente que me presenten un problema y decir, oye esto está padre y acá y esto y lo otro eh, creo que puedo crear gente para tratar de cerrar ese gap, yo sé que no soy mucho, sé que tengo recursos limitados pregúntele a nuestro gobierno por qué decide hacerlo así pero creo que lo principal es porque tengo esperanzas te voy a decir una cosa, cuando el doctor Guider me supo que me regresaba a México él me dijo que yo no iba a poder hacer nada que no había manera de que yo educara a esa gran masa de gente sin educación. Pues tengo muchachos que han ganado premios internacionales mexicanos, Jairo, 7.500 dólares en un proyecto de óptica. Tengo muchachos que, literal, si supieras lo que, le, lo que le dijo una vietnamita rica que fue educada de la secundaria y la prepa, y la, y la licenciatura en Berkeley, y le dijo a mi muchacho que consiguió el Project Manager, dirías, ¿cómo te atreves a insultarnos? Tengo muchacha, muchachos que se están yendo de internship y están probando que podemos hacer cosas. Tengo muchachos que han decidido quedarse acá y tratar de hacer algo en México. Tengo, pues, esperanzas. Cuando yo me fui a Estados Unidos, yo no tenía... Te puedo decir una cosa, yo soy depresivo crónico. Me pasé cinco años sin... Me tuve que dar de baja de la carrera. En realidad yo entré en 1989 a la carrera y terminé en 1999. Mi vida, cuando yo llegué a Estados Unidos, nadie creía que iba a hacerla. ¿Sabes qué orgullo fue años, diez años después, que una americana me dijera, la directora del lugar donde tomé inglés en la universidad me dijera, ¿Ha sido nuestro estudiante más exitoso? No tenía esperanzas. Tengo esperanzas ahora. Te doy este panorama para que sepas dónde estás parado. Porque lo que hace mucho de la propaganda, estamos viendo, es decirnos que estamos mejor de lo que realmente estamos. Yo prefiero confrontar la realidad y decir: ¿Qué diablos? Me encanta ser David contra Goliat. Y eso creo que ustedes que están jóvenes y que espero que no hayan estado tan enfermos como yo, puedan hacer cosas mejores. Porque si no veo un milagro de ustedes, me voy a enojar. Muchas gracias. Bueno, el otro es un comentario, me llamó la atención este, en la parte de su eh, plática, que comentó que era un problema que no había buena comunicación entre el PM y, este, y el área de investigación o desarrollo, sí coincido totalmente que el PM debe estar involucrado a cierto nivel, pero eh, opino personalmente que por ejemplo las 13.000 personas creo que eran que usted puso en, en la cúspide de la pirámide, creo que tampoco son los adecuados para ser de PM. Este, creo que hay como debe haber una o sea el PM debe estar involucrado a un nivel pero pues también debe poder ser PM y el que está en la cúspide de la, de la pirámide no es el adecuado, no es el adecuado no, en realidad hay. lo que pasa es que allá en Estados Unidos hay gente Mira, por ejemplo, yo, yo hago papers, por la realidad me gusta hacer más proyectos. Me van a dar el SNI porque hago más proyectos que, que papers. Me gusta hablar con la industria y decir cómo resolver los problemas. Yo conocí a gente en Estados Unidos que lo único que hacían era agarrar el problema de la industria, convertirlo en matemáticas, llevárselo a los matemáticos, resolverlo y traerlo de vuelta. Eso es lo que nos falta, nos falta esa gente de exchange. Yo estoy tratando de hacer eso de manera que podamos hacer, seguir haciéndolo, claro. De vez en cuando me gusta sumergirme en la matemática, pero, pero porque vale la pena. Pero también vale la pena oírlos. Y a veces tratar de. Y ahorita tengo, estoy intentando tres negocios. Son gente que no habla mi lenguaje. No me importa. Estoy tratando de hacer el gap que necesitamos. Creo que más investigadores tienen que tratar de hacerlo. Que hacer solo papers está muy bien si quieres ser de esos enrarecidos 13 mil. Pero creo que Humberto Sosa comparte esa visión conmigo, tenemos que ir a escuchar a la industria y escucharla con respeto, porque hubieras visto lo que viene san, un ambiente de trabajo de gente que quiere hacer cosas por México y que creen en México. Yo sí quiero hacer una intervención, este yo sí no estoy de acuerdo del todo. Yo estoy estudiando un doctorado, no creo que para hacer ciencia de datos necesites un doctorado, lo que sí creo es que necesitas ser, este, digamos, um, tener toda la disponibilidad de aprender lo que sí debes de aprender, porque lo que, di, lo que dice el doctor sí es muy cierto, ¿no? Tú no puedes poner un modelo a que prediga algo si tú no sabes de qué, o sea, en, en, cuáles son los fundamentos del mismo modelo, ¿no? Entonces, no creo que todo el mundo necesite ser investigador y creo que también, este, pues, la gente que esté interesada, eh, pues, se, se necesita comprometer con el conocimiento, que no es necesariamente lo mismo que ser investigador, porque, pues, habrá gente que se quiera dedicar a generar la nueva red neuronal y habrá gente que quiera usar las redes neuronales para solucionar un problema. Sin embargo, ambas personas necesitan comprometerse con el conocimiento con, con, de tal manera que no hagamos soluciones que no son soluciones y que después truenen indu industrias por actos irresponsables. ¿No? Entonces yo creo que la plática va más en el, no, no, quiero pensar que no va en el sentido de que se, de que se desilusionen o de que por fuerza necesitan estudiar un doctorado, sino que este lo que hagan lo hagan con el suficiente compromiso como para que lo que propongan de solución este pues estén seguros que no es un invento al aire. ¿no? Les voy a decir una cosa. El uno de los principales diseñadores de tele telecomunicaciones de Intel, hasta que se retiró, solo tenía maestría. Eh, Les puedo decir otra cosa. Conocen la, las esferas de, de o -O -O -E, cómo le dicen la, esta, este tipo que hacía, eh, hablaba de esferas de Onel y otras cosas. Solo consiguió la maestría. No le interesaba hacer el doctorado. Se aburría. Dice, No, yo no voy a hacer cinco años. Yo cada dos años cambio algo y hago algo nuevo. El tipo ha producido tanto conocimiento que a mí me da envidia. Creo que él tiene toda la razón. Más que comprometerte con hacer un paper, es con el conocimiento y extenderlo lo más que puedas, en lo limitado o no limitado que estés. Porque yo te voy a hacer sincero, yo no soy muy inteligente, solo me he dedicado a estudiar, pero ahora que descubro que ya tengo este conocimiento acumulado y que México nos necesita. Pues sabes qué, pues métete a ver qué pasa y si la friegas. Te... Mira, he hecho a lo largo de mis años con el eh, Symbestá Guadalajara, he hecho como ocho o nueve proyectos con la industria. Tengo mis proyectos personales. Lo que yo quiero seguir haciendo es eso. Creo que vale la pena. Le voy a ser sincero, me gusta pagar mis cuentas también. Y creo que la industria se beneficia. Ahorita me sentí muy orgulloso que le estoy ayudando a una compañía que se... Me... Eh, no puedo decir el nombre. No, no hay que hacer comerciales, pero me dijeron que mi código les está sirviendo para hacer macheo de productos por procesamiento de texto natural. Fue después de muchos años, de muchas cosas que pude decir, me siento orgulloso. Pude hacerlo. No te crean, ahorita tengo algo de taxonomía que tengo que terminar y que, la, que tengo que sentarme a ver cómo el código, hacerlo lo más eficiente posible porque necesitamos procesar un millón de documentos, así que ya, ya se imaginarán lo que estoy. Entonces... De todos modos, este ahorita les quiero recordar que hay una etapa de networking, entonces ahí este si los speakers también nos hacen el favor de quedarnos para que también ya lo hagan ya con una chela y ya con una pizza quien quiera, quien tenga hambre, pues ya es diferente, ¿no? Así que por favor, un aplauso para el doctor, este por su charla. Gracias, doctor. Y para cerrar esta mito, primero este, queremos lanzar una iniciativa que estamos, hemos estado preparando en Data Lab. Eh, sí, somos también muy soñadores en el hecho de crecer la comunidad y creemos que a base de esta comunidad podemos hacer cosas interesantes. Sabemos que están los medios, sabemos que están los datos, sabemos que sí hay mucha calidad en Guadalajara, pero claro, como mencionaban, falta ese compromiso ¿no? con la educación y con el aprender. Y la ventaja que tenemos hoy en día es, son los medios de información, ¿no? Algo que no pasaba hace 40 años es la velocidad con la que la información pasa. Y de ahí viene también muchas de las peleas que ha habido tantos de quién se adjudicaba, quién, qué descubrimiento en las matemáticas, ¿no? Entonces, a partir de ello, nosotros lo que estamos lanzando es la iniciativa de Social Data Challenge. Quien sigue nuestra página se dio cuenta que habíamos lanzado una encuesta para ver como cuáles eran las problemáticas que importaban más, ¿no? A partir de utilizar cien, este, datos abiertos. Entonces, dentro de ella, pues bueno, tenemos eh, seguridad pública, fue la que ganó, después movilidad y luego medio ambiente. Entonces, queremos tomar estas tres verticales. Tomando estas tres verticales, lo que nosotros vamos a hacer es lanzarles a ustedes la propuesta de que tomen el reto y empiecen a tomar una de estas verticales si quieren resolver un problema con ciencia de datos. ¿Cuál es la diferencia? Esto no va a ser como un hackathon nada más de un fin de semana. Va a ser un proyecto de tres meses, ¿no? Durante estos tres meses nosotros vamos a darles herramientas para ayudarlos a que ustedes lo desarrollen y qué es lo que queremos hacer, que la comunidad tenga un impacto en la sociedad, ¿no? Y a partir de aquí identificar una problemática, podamos encontrar una solución y más que nada que nos sirva a todos, ¿no? Porque al fin de cuentas creo que es la única forma de salir ganando. Entonces las primeras fechas, ¿no? Las primeras tres semanas a partir de hoy igual para la gente que está en línea es, ¿no? Va a haber una mentoría para poder definir tu problemática, si los datos estarán disponibles o no, porque dices, oye, yo quiero estar en seguridad pública, pero ¿qué datos hay? Entonces nosotros los vamos a estar apoyando ahí para que sepan qué tipos de herramientas hay. Eh, toda la información va a salir por nuestra página de Facebook también para que nos estén siguiendo y también el Twitter, eh, y ahí para que estén al tanto. ¿Cuáles van a ser los requisitos? Bueno, tienen que definir la vertical de participación, una hipótesis, la disponibilidad de los datos, propuesta de solución. Y pues aquí recomendamos ampliamente un equipo multidisciplinario, ¿no? ¿Cómo puedes resolver un problema que no conoces en lo absoluto? Bueno, entonces el feedback se va a dar aquí una sesión de asesoría y mentoría el 21 de septiembre. Luego, el cierre de convocatoria oficialmente va a ser ese mismo día y lo que estamos buscando es de que se haga un pitch en la siguiente meetup para ver qué problemáticas se van a atacar, ya a partir de que nosotros les hayamos dado ese feedback, ¿no? Qué es lo que vamos a tener fechas tentativas para los talleres. Queremos ver qué verticales eligen, con qué problemáticas y a partir de ahí nosotros vamos a ver qué talleres darles para que tengan las herramientas para que puedan resolver estos problemas. Somos un equipo en el staff muy grande, créanmelo. Este, hay muchos que están tras bambalinas que no los están viendo, que están de un lado para otro. Este pero somos un equipo muy grande y multidisciplinario, que es lo más importante. Entonces créanmelo que los podemos ayudar desde los diferentes niveles y pues bueno la entrega final la idea es de que estos tres meses se cierren en la meetup de noviembre y ahí hagamos una premiación se entreguen los premios que vamos a irse los dando a conocer poco a poco para que vayan viendo también este y tiene dos motivaciones no yo siempre voy por la primera aunque me dicen que no vaya por esa pero yo digo por el impacto social y por el bien de ayudar pero bueno también va a haber premios no en especie y monetarios entonces <laughs> No, entonces, bueno, dentro de todo esto, lo que se busca es que la comunidad dé este paso ¿no? en adelante. Y pues, bueno, este es el Social Data Challenge. Y ya nada más para terminar y ya dejarlos ir por las pizzas. Este pues siempre agradecemos a nuestros, a los, a nuestros patrocinadores, que es Connectory, Bicentral en Bosch. Eh, bueno, ellos nos prestan el espacio, ellos son los que pagan las pizzas y las cervezas que van a disfrutar ahorita. Así que es importante saber a quién hay que agradecerle. Igual, cualquier información, hay gente ahí, las recepcionistas y todo el equipo es muy amable aquí en Connectory, así que pueden resolverles cualquier duda. Esta fue la encuesta total. Elegimos las tres verticales con mayor puntaje. Eh, Estas son fotos de los talleres que hacemos, entonces vamos a continuar haciéndolos para que esto sean proyectos exitosos. No crean que aquí lo que queremos es de que se sientan motivados con la idea de hacer. Y nosotros vamos a ayudarle las herramientas para que ese no sea un impedimento. ¿Ok? Eso es lo importante. Creo que para incursionarnos en este mundo, lo primero que hay que hacer es intentarlo. ¿No? Y parte de fallar y darte de golpes contra la pared es parte de esto, pero también es divertido, ¿no? Entonces sabemos que entre todos pues, será más sencillo. Algo en particular, y quiero hacer una mención especial, es del staff. Hoy en particular, este. Aparte, uh, un, agra un agradecimiento muy grande a Jorge y a Marcela. Marcela no sale en la foto, porque Marcela es la que siempre toma las fotos. <laughs> ok. De hecho, ella tomó esta foto a Jorge. Y es que los dos este, pues van a seguir ¿no? en su carrera profesional. Se nos van a ir a trabajar este, a Estados Unidos. Entonces, a veces no los volteamos a ver, pero la gente que puede estar viendo el streaming o la gente que ve los videos después. Es gracias a todo el trabajo que él ha impulsado, junto también con Marcela, entre los dos estuvieron ahí tomando fotografías y preparando todo el video. La primera vez que yo lo vi y que él se tupeó todo el video para el streaming, yo dije, oye, tú ya habías hecho esto, ¿no? Y me dice, no, me agarré viendo tutoriales en YouTube toda esta semana. Entonces, él ha acentuado las bases para que esto pueda llegar a más gente, este, por medios digitales, y pues por eso también un aplauso en particular y pues todo el éxito del mundo. Y pues bueno, de parte de Atalab Community, queden al tanto en nuestras redes sociales y esto sería todo. Muchas gracias a los speakers y a ustedes por la presencia. Gracias y eh, adiós en el stream.